¡Vive México! Ishkaret and the Occidental Grand Hotel is proud to present to you the World Boxing Council and NABF Welterweight Championship. This is the main event of the evening. For the NABF welterweight title, introducing first the WBC president in attendance, the Honorable Jose Suleiman. Also in attendance, Mauricio Suleiman. And your supervisor, Joe Dwyer, in attendance. Your judges for this championship bout will be Nicholas Hidalgo, Glenn Crocker, Ed Ogler, and your referee and man in charge of the action from the United States of America, Russell Mora. And now, ladies and gentlemen, presenting to you first, to my left, fighting out of the blue corner, he wears blue and white trunks with a record of 12 wins, 3 losses, and 3 wins coming by way of knockout. From São Paulo, Brazil, he is Jefferson Holyfield Gangelo. And now, we go across the ring to the red corner, wearing the black trunks. He is undefeated. 26 victories, 1 draw, and 19 big-time knockouts. From Guadalajara, Mexico, please welcome Saul Canelo Alvarez. Wipe it off. No, no, you. All that Vaseline, wipe off. Bien, amables amigos de la República Mexicana en vivo y en directo. 10:21 hora del centro de la República Mexicana. Aquí tienen ustedes, amables amigos, al tercero sobre la superficie. Russell Davis de Las Vegas en el estado de Nevada. Escuchemos. Dios los bendiga, toquen guantes. Chao, chao. Todo está listo, señoras y señores. Estas son las características. Aparece en la escena, mayor estatura para el Canelo. El alcance mayor también para él. 98 centímetros de pecho, 9 centímetros de puño para ambos. Y en la división de los 66 kilos, 667 gramos. Una toma cenital. En vivo y en directo desde la Riviera Maya para todo el público conocedor de Televisa Deportes. Aquí arrancamos. Pelea por el campeonato welter de la Federación Norteamericana de Boxeo. Aquí no pierdan ustedes de vista este que es el Canelo Álvarez. Un hombre que viene para sostener su 28ª pelea. Un hombre que de 27 peleas ha ganado exactamente 4 en el primer episodio. No pierdan ustedes de vista la mano derecha de este que es. Vaya forma de gancho a la zona hepática y vean nada más el poderío de este que es Jefferson Luis. El brasileño paisano del inolvidable, del ícono del boxeo amazónico como lo es el inmenso Eder Joffre. Campeón mundial de los pesos gallos, campeón mundial de los pesos plumas. ¿Qué pelea dio frente a Roy Sánchez, frente a Vicente el Zurdo de Oro Saldivar? Pero aquí tiene nada más a un hombre que va hacia el frente al zafarrancho de combate. Una firme promesa del boxeo mexicano, Saúl el Canelo Álvarez, marcando con la mano izquierda y bien en el cabeceo. Sabe que no hay boxeador invencible ni enemigo pequeño y debe mantener esta ventaja en alcance, en estatura, en mejor técnica, a base de boxeo, de capacidad, como lo ha mostrado en sus pasadas contiendas. Amables amigos, desde la guardia derecha, no pierdan ustedes de vista la mano diestra de este que es el orgullo del estado de Jalisco, un hombre que es dirigido por Eddie, por el Chepo Reynoso, dos hombres que son continuadores de la escuela del enorme Julián Magdaleno, que en paz descanse. Pero vean nada más
a la distancia, un peso welter impresionante como aquel. Raimundo el Batlin Torres, el niño malo de Reynoso, el hombre que enfrentó al tagalo Roberto Cruz, que perdió por la vía del puro a los 2:01 del primer episodio en Los Ángeles, California. Y estamos en vivo en el escenario hoy por hoy. Vaya manera de meter una mano izquierda en forma de gancho y una mano derecha también que obliga a retroceder al amazónico. Señoras y señores, corona en tu espacio el deporte, se corona todo con medida. Mientras tanto, aquí lo tienen ustedes, no pierdan ustedes de vista, de espaldas a las hogas, 66 kilos 678 gramos. Ganchos dibujados al hígado por parte de el Canelo Álvarez, que no debe quedarse parado, debe manejar su mano izquierda, darle la vuelta al ring como manecillas del reloj al lado izquierdo, bien cubierto y precavido, porque en el boxeo un solo golpe cambia la balanza y muchas veces hasta el resultado en una batalla. La Federación Norteamericana de Boxeo tiene nuevo presidente en Joe Doyer. Y ratificaron a Mauricio Sulaimán como vicepresidente de la organización. Y este es el primer mexicano, amables amigos, que ha ganado este centro de la Federación Norteamericana de Boxeo, que ha tenido uno de los más grandes, como lo es André Berto, el campeón. André Berto, el campeón mundial de los pesos vueltas versión asociación. Y el impresionante boricua Fermín Cintrón, vaya forma de golpear al perro Gulo para que este perdiera su calidad invicto. No pierdan ustedes de vista la cabeza, la posición de este que es Jefferson Luis, un hombre que está agazapado y que tira todo, amables amigos, va a terminar el primero. Aquí estamos listos ya para el segundo episodio. El referee nos llama combate y el Canelo frente al brasileño. Se van a cumplir 33 años de la primera pelea profesional aquí en Cancún. Fue Paulino Canché contra Humberto Lara el 2 de septiembre de 1976. El Canelo endureciendo el puño, tratando de acrecentar este dominio que pudo manifestar en los primeros 3 minutos de pelea. Se cubre bien el peleador mexicano, no le da la posibilidad con un blanco fijo de que lo ataque el brasileño, y se cubre bien, va para atrás, pero está atacando. No siempre el que va para adelante es el que establece las condiciones en una pelea. Qué preciosa la Riviera Maya, visita Tulum y vive la Riviera Maya y vive México, porque este lugar es fastuoso, Ricardo Finito López. Bellísimo el estado de Quintana Roo y espectacular la entrada que hicieron estos peleadores aquí en este majestuoso lugar de la Riviera Maya. Empieza a castigar al cuerpo y arriba el mexicano para tratar de mantener este dominio con mayor aceleración en su ataque. El Canelo Álvarez, este jovencito que apenas alcanzó la mayoría de edad, tiene 18 años y es una de las grandes promesas del boxeo mexicano, demostrando buena calidad de golpes y muy buena técnica en la ejecución de los envíos, manejando bien la distancia. El discípulo de José Reynoso haciendo hasta ahora la pelea que más le conviene. No se precipita, no tiene un ataque turbulento y desde luego toma sus precauciones ante cualquier posibilidad de contraataque de este fortísimo peleador brasileño. El punto fino del Finito aquí en Televisa Deportes. Bien controlando la pelea el Canelo Álvarez, marcando la mano izquierda, moviendo la cintura, conectando bien de upper, yéndose a la distancia, imponiendo eso la distancia, pero debe estar alerta por los disparos. De pronto se vuelve encima el brasileño y es donde no lo tienen que tomar por sorpresa al Canelo Álvarez. Ahí está, cabeceando muy bien, haciendo el movimiento de cintura el mexicano y dándole variedad a su ataque para darle los golpes con mayor sentido a la ofensiva el peleador mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Ya le vimos ejecutar varios ganchos a la región hepática y los derechazos como este en forma de uppercut y el volado de derecha también, sacudiendo la cabeza del peleador sudamericano, que es muy fuerte. Ya hemos visto en imágenes de video la resistencia casi granítica de este peleador brasileño, así que deberá de ir con calma, no precipitarse, y a veces, Ricardo Finito López, el knockout es circunstancial o accidental quizá. Y aquí está el Canelo demostrando el poder de sus puños y a tambor batiente termina el segundo. Amigos, en el centro, 10 de la noche, 30 minutos, 22 horas, 30 minutos, cuando aquí estamos arrancando este que es
el episodio número 3, decía el enorme maestro Raúl Talán. El número 3, mientras tanto aquí tienen ustedes a un hombre que marcha en el terreno profesional. El historiador mexicano Víctor Cota León es atleta que mismo tiene 116 campeones del mundo, de los cuales 12 tiene el estado de Jalisco, y el primer campeón mundial de peso welter que tuvo fue el impresionante Jorge Vaca. Vaya forma de meter la mano izquierda de gancho a la zona hepática. Es un hombre que está mostrando mejoría. Vean nada más el upper de mano derecha, pero algo que los Reynoso, Eddie y Chepo le han inculcado, que no pierda de vista la mano derecha, que siempre la mano derecha la tenga junto al mentón para evitar los embates. Y vaya bazooka que sacó este, que es el paulista, el paisano de Eder Joffre, que fue dirigido por Abraham Katzenelson, y su padre Don Aristides Joffre lo condujo a la idolatría. Está en el salón de la fama del boxeo universal, y hoy por hoy es la máxima figura del boxeo brasileño en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Aparece en la escena y se sale este, que es Jefferson Luis. No se debe confiar el Canelo ni precipitarse al momento de conectar. Mantener esa ventaja marcando la mano izquierda, dándole vueltas al cuadrilátero ante un rival que se agazapa, pero puede ser peligroso en cualquier momento. Y aquí tienen ustedes a un hombre, amables amigos, que en la división de los pesos welter, vaya impresionante la suja que sacó desde Ibirapuera, pasando por Sao Paulo. Señoras y señores, no pierdan la mano derecha de este brasileño que está agazapado. Vean nada más la forma como se muestra. Y ahí el Canelo haciendo una pelea interesante. No se queda parado. Mientras tanto, amables amigos, cuando tira se sale hacia el lado derecho. Corona en tu espacio el deporte, se corona todo con medida. Aquí tienen ustedes a este, que es el Russell Davis. Está señalando por ahí que el hombre que es el número 7 clasificado universal de la Asociación Mundial de Boxeo insiste en meter la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática, y aquí lo tienen ustedes. ¡Qué manera! Upper de mano derecha, gancho de mano derecha frente a un hombre que se está convirtiendo en un catcher. El brasileño le ha hecho digestión a los golpes del Canelo, pareciera que no le afectan, pero no se debe confiar el Canelo, debe moverse y seguir marcando bien su jab, conectando, alternando su castigo al cuerpo y al rostro de este fuerte peleador brasileño. De espaldas a la soga, se inclina hacia el lado derecho y de ahí saca el gancho. Véanlo nada más el perfil que está guardando este hombre que le dicen el Canelo. Este Canelo Álvarez, que gira muy bien, mostrando todas las hechuras. Ahí aparece Don José Sulaimán Chagnón. Y el día de hoy, lluvia de estrellas, apareció el más grande, uno de los 10 universales, el impresionante Roberto Manos de Piedra Durán. Y el México, México, México está tremendo aquí en la Ribera Maya. Primero gancho izquierdo arriba, gancho izquierdo a la zona hepática. Aquí va a iniciar el tercer episodio. Tenemos 50 pases dobles para la función de boxeo del próximo sábado 13 de junio en el Distrito Federal. A las primeras 50 personas que llamen 01800-00623, nada sin costo, la pelea estelar con Ana María Torres por el Campeonato Mundial Femenil. Las 50 primeras se llevan un par de pases dobles para este combate. Nada sin costo, 01800-00623-14, nada sin costo desde cualquier punto de la República Mexicana. Falla Jefferson Luis, ahí está castigando el Canelo, dándole mejor destino a los ataques el mexicano, muy fugaz a la ofensiva el brasileño. Saludos a Don Emilio Rodríguez, gran conocedor del boxeo, que dice que el Canelo va a ser campeón del mundo, y se está enfilando a ello este gran peleador jalisciense, que muestra los avances que ha tenido en su incipiente carrera profesional. Falló ahí el volado de derecha el peleador sudamericano. Trata de medir al Canelo, que juega muy bien con la cintura, y prácticamente no lo ha podido conectar. Algo que me llama mucho la atención es que nunca han cortado al Canelo. Nos platicaba en 27 combates, Ricardo, afortunadamente para él, nunca le han abierto el rostro. Qué buen hombre, dominador aquí el Canelo sobre el cuadrilátero. Pero en el boxeo, mientras un boxeador tire golpes y vaya hacia el frente, será peligroso en cualquier momento. Y vaya que es peligroso este brasileño, que de pronto saca golpes curvos en forma de volados o por dentro, y no puede conectar, ya que el Canelo mueve bien la cintura, se va a la distancia, countea, resortea, va hacia adelante,
marca su mano izquierda y viene en la distancia, se sale, manteniéndose dominador en este encuentro. Una resistencia granítica del brasileño que nunca ha sido noqueado, tiene 3 derrotas en su carrera profesional, pero todas por puntos, y ya, pues ya vemos aquí por qué no lo han noqueado, tiene una gran resistencia, porque el Canelo presenta un alto porcentaje de victorias por la vía del nocaut. Ahora sí le conectaron con solidez, una izquierda recta a la cara del Canelo Álvarez, trata de medirlo el brasileño, ataca con el derechazo y mejor se sale a un terreno libre, más abierto, en donde puede hacer mejor su boxeo Saúl Álvarez, el de Guadalajara, Jalisco. Mostrando buenos avances a la defensiva este peleador tapatío, sabe que en el boxeo sí es muy importante saber atacar, pero es más importante saber quitarse los golpes, no recibir castigo, y de esto sabe mucho Ricardo El Finito López, a quien escuchamos. Un boxeo ofensivo y defensivo realizando aquí el Canelo cuando está a punto de finalizar este asalto, sorprendiendo y dominante, bien, alternando el castigo al cuerpo y al rostro, terminó el asalto. Bien, amables amigos de Televisa, 10:38 en el centro de la República Mexicana, y tenemos las puntuaciones que se emiten al concluir el episodio número 4-40-36 a favor del Canelo. 40-36, idéntico, los 3 jueces dan una diferencia de 4 puntos a favor del Canelo, amables amigos del Canelo Álvarez. Y ahí el tercero sobre la superficie, Russell Mora, el hombre de Las Vegas en el estado de Nevada, está atisbando la acción. Aquí tiene el tercer invicto en el terreno profesional, y ahora aplicando una mayor velocidad y utilizando la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática, que inmortalizara el más grande en la división de los pesos welter, 18 años como campeón nacional, como lo fue Luis Villanueva para Mortiera Seca, que fue dirigido por el Tío Torres, y pasa zumbando la bala. Vaya manera impresionante, y el Canelo ni se inmuta como los grandes toreros, señores y señores. Un hombre, vaya, que se lleva a la izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Hay que recordar que Brasil en este momento tiene fama orbital en el mundo. Lo conocen porque ellos implantaron el Vale Todo, que es una manifestación atlética de lucha y de boxeo, en donde se siguen golpeando en el suelo, y hoy lamentablemente no tienen grandes figuras en el boxeo profesional en ninguna de las 17 organizaciones. Mientras tanto, aquí tira la mano izquierda en forma de gancho, que está fallando. ¿Este qué es? El de Sao Paulo, el paisano de Eder Joffre. Dominador, dominador absoluto el Canelo, saliéndose con elegancia, conectando fuerte, con velocidad, rápido a 2 manos. Bien el castigo al cuerpo y al rostro de alguien, de este peleador que lo vemos de verdad, que ha aguantado, ha asimilado los golpes, pero no se debe confiar el Canelo y debe seguir por este mismo camino. Ahí bajando las manos, el hombre de recia personalidad, invicto en el tránsito pugilístico de este país desde 1920 a la fecha. ¡Vaya zumbando! Vaya manera de tirar esos volados de mano derecha. El Canelo haciendo un boxeo temerario, haciendo un boxeo bien plantado sobre la plataforma. Le ha dado todos los envíos de toda la potencia. Mientras tanto, vean nada más, que ahí aparece también Juan Sánchez, el tesorero del consejo. Rex Walker esta mañana dejó de ser presidente de la Federación Norteamericana de Boxeo. Mientras vean al Canelo de espaldas a las sogas, no pierdan ustedes de vista cómo tiene colocada, enorme, gancho izquierdo arriba, gancho izquierdo abajo y gancho izquierdo a la zona hepática. Corona en tu espacio el deporte, se corona todo con medida, y la gente se lo entrega. Pepe Gómez, el promotor, le aplaude para que vaya al zafarrancho de combate. Amables amigos, un capítulo más se está extinguiendo con un auténtico aroma cloroformo puro, y lo tiene el Canelo, la nueva figura, invicto en el terreno profesional, de espaldas a las hojas, y vea, no se sale, lo deja que entre, se para exactamente sobre esta plataforma de la Riviera Maya, gancho izquierdo a la zona hepática, donde quiera que regresamos. Aquí volvemos a la Riviera Maya y suena la campana para el 6º round. Ha ganado los 5 rounds con tranquilidad el Canelo Álvarez, estableciendo el dominio de la pelea, pero necesita desde luego estar muy atento para cualquier respuesta que pueda dar el peleador sudamericano. Aquí lo tenemos, castiga muy bien abajo de nueva cuenta. Verdaderas puñaladas al hígado las que está disparando Saúl el Canelo Álvarez.
Álvarez, pero requiere de paciencia en el boxeo, se necesita paciencia porque ya vimos la gran resistencia del brasileño, ha podido soportar los golpes más sólidos del campeón mexicano. El peleador brasileño, buena defensiva del Canelo Álvarez, aunque bien haría en volver a retomar el ataque violento para tratar de terminar lo más rápido posible el combate. Ahí lo sorprende de contragolpe con rapidez el Canelo Álvarez, tratando de ensanchar esta ventaja que tiene sobre el brasileño. El punto fino del finito aquí en Televisa Deportes. Sin cambiar para nada su estrategia, Jefferson Luis Giancarlo, este brasileño que se agazapa, va hacia el frente de manera frontal. Y su distinguida esposa que apoyan y son grandes aficionados al box. Aquí busca otra vez atacar el Canelo Álvarez y me parece que no es necesario que lo invite a atacarlo al brasileño. Él debe llevar la iniciativa cuando tira los golpes, como ahora se ve imponente el Canelo Álvarez. Algunos desplantes del brasileño, a los cuales también ha respondido el peleador jalisciense, que nos está demostrando una muy buena técnica para quitarse los golpes con un juego de cintura extraordinario, como diría el gran Fabián Delgado, ¿verdad? Conocedor del boxeo, mueve la cintura Ricardo Finito López como los verdaderos estetas de los cuadriláteros. Aquí lo vemos y atacando con la zurda, y ahí lo tocó con solidez otra vez en el gancho al hígado. Aquí queda muy claro que en el boxeo no siempre el peleador que va hacia el frente es quien va ganando la pelea, haciendo una pelea ofensiva y defensiva en su accionar. Bien el Canelo cuando finaliza el quinto episodio. Muebles, amigos, aquí estamos arrancando el episodio número 7. Dos oficiales para esta confrontación, uno de ellos es Toño Hurtado Albarrán, 10:47 en el centro de la República Mexicana. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a este que es el Canelo Álvarez. Un hombre de espaldas a las hojas, vale la pena recordar que el 17 de noviembre de 1986, la Federación Norteamericana de Boxeo, en la división de los pesos welter, tuvo en Luis Santana a su primer campeón. Un hombre que venció a Allen Broswell por la vía de la detención de Cristal en el episodio número 7. Y ahí Jefferson Luis, el paisano de Acelino Popo Freitas, un hombre que fue 4 veces campeón del mundo. Fue campeón en 2 ocasiones en la división de los 61 kilos, 237 gramos en los ligeros, y 2 ocasiones en los superligeros. Mientras tanto, Eddie Eder ya ofrecerá en el Salón de la Fama del Boxeo Paulista, de espaldas a las hojas, señoras y señores, cuando aquí tenemos el tiempo. El episodio número 7 de 2, el tiempo que está transcurriendo y estamos en vivo. Amables amigos de Televisa, la tradición. Será fundamental la condición físico-atlética que muestren ambos sobre el cuadrilátero, aguantando, haciendo la digestión bien a todos los envíos del Canelo, bien, bien golpeando al cuerpo. Se dice un adagio en el boxeo, mata al cuerpo y la cabeza cae sola. Y esto, los síntomas se van viendo poco a poco. Mientras que siga así el Canelo, lo está haciendo bien, no se debe quedar parado, salirse. Mejor técnica y velocidad por parte del tapatío. De las 27 salidas en el boxeo rentado, este que es el Canelo Álvarez, nunca ha ganado en el episodio número 7. Mientras tanto, sus últimas peleas las ha llevado a la vía de la larga ruta. Hay que recordar que los pegadores, señoras y señores, son hombres que tienen esa dosis que modifican el estado de ánimo. De la mano derecha, gancho izquierdo, la zona hepática, y en 2 y en 3 ocasiones, y enorme, vaya, vaya resistencia granítica de este paulista. Amables amigos, Brasil, en Adilson Rodríguez ha tenido a su máxima expresión en la división de los pesos completos, el Maguila. Espaldas a las hojas, el Canelo el día de hoy haciendo un boxeo temerario, haciendo un boxeo de gran figura, haciendo un boxeo con una excelente psicomotricidad. Vaya reflejos excepcionales. Sorprende el brasileño, Jefferson Giancarlo sorprende por esa resistencia, pero no cambia la estrategia.
sigue entrando de manera frontal agazapado, cosa que le facilita al boxeo, a la mayor técnica, a la mejor velocidad del Canelo Álvarez. Mientras que aquí de espaldas a las sogas le conectó con la mano derecha que bloqueó con el puño diestro, pero saca una derecha de bayoneta, señoras y señores, la mano derecha y lo pliega. Y parece que va a caer Jefferson Luis. La mano izquierda y está ya por la mano derecha. Los ganadores de boletos para el próximo sábado, la función de boxeo en el Distrito Federal. Pueden consultar los nombres de los ganadores www.televisadeportes.com. Octavo round. Abrumando a golpes a su rival, puede ganar por nocaut del Canelo. De otra manera se ve difícil por la resistencia granítica del brasileño. Ha soportado los golpes más sólidos del mexicano. Golpes abajo, derechazos a la mandíbula. Golpes muy, muy bien colocados por parte del Canelo. Y demostrando un aguante fuera de lo normal, porque sabemos de la calidad de la pegada del peleador tapatío. Así que puede ganar Ricardo, puede intentarlo Ricardo Finito López, abrumándolo, ¿verdad? Para que el referee, al no haber una respuesta del brasileño, si eventualmente se da ese dominio abrumador en el golpeo del mexicano, podría detener la pelea y ganar por nocaut técnico. Sí tiene que haber un cambio de estrategia en uno de los dos peleadores, porque el combate ha sido de un solo lado y en calidad de catcher, el brasileño, si no cambia también su estrategia de pelea, pues se convertirá en algo monótono este combate. Debe acelerar al momento de sus disparos el Canelo Álvarez para así poder, pues, abrumar de golpes, como bien dijiste, a este peleador brasileño, que hay que aplaudirle la resistencia, ¿eh? Ahí están los derechazos sólidos de diferente manufactura, castigando con violencia el mexicano a este retador brasileño al título de peso welter de Norteamérica. Para atrás el Canelo, mueve bien la cintura y ahí simplemente se pone en cuclillas cuando sintió que llegaba con el cuerpo por avanzada, ¿verdad? Ahí en una acción ilícita el retador brasileño. Va para atrás el mexicano disparando el jab de izquierda y eso le conviene. Difícilmente podrá ganar de un golpe, a menos, ¿verdad?, que se dé como en el boxeo, el golpe certero, el golpe preciso en el mero botón o en el hígado, pero es muy, muy complicado por la resistencia que tiene este brasileño. Ahí lo mide el Canelo Álvarez, mueve la cintura, me parece que tendría que disparar más golpes para acrecentar este dominio que ha sido muy líquido. Y aquí, bueno, pues golpea en la nuca, algo que no está permitido en el boxeo profesional. El referee le pregunta al Canelo Álvarez si está listo. Sí, no hay consecuencias en ese golpe a la nuca. El llamado Rabbit Punch, el golpe de conejo. Y ahí está el Canelo, como si nos hubiera escuchado, para tratar de acelerar rápidamente el ritmo de pelea y buscar ya la victoria por la vía del knockout. Tiempo fuera. Se cayó el protector bucal y como lo marca la regla, Ricardo Finito López, para que se limpie en la esquina y volvérselo a colocar al boxeador. Algo importante en este encuentro, no debe dejarle la iniciativa el Canelo, seguir manteniendo el mismo tren de pelea, conectando sus golpes, dibujados los uppers de derecha, bien en la técnica, bien en el cabeceo, movimientos de cintura, desplazamientos a la derecha, a la izquierda, con velocidad, abrumando a este peleador que aguanta, pero arriba y adelante. Aquí lo vemos al Canelo que se desplaza enormemente. Bien, amables amigos, hermosa panorámica aquí en la Riviera Maya, señoras y señores, 80-72 todo a favor del Canelo, el de Guadalajara, Jalisco, y la perla de Occidente está vibrando con esta que es la nueva figura del boxeo de nuestra República Mexicana, 8 campeones del mundo para este hombre, va que vuela para ser un soberano ecuménico de la división de los 66 kilos, 672 gramos. Álvaro Gutiérrez, Raúl Rodríguez, otro gran campeón nacional de los pesos welter tapatío. Él fue excepcional, un hombre de gran estatura pero con una técnica extraordinaria. Mientras tanto, aquí tienen a este que es el Canelo, reiteramos, un hombre que tiene el 70.37
de efectividad a lo largo de sus 27 peleas y nunca ha ganado por la vía del cloroformo ni por la vía de la detención en el episodio número 7. Ahí Pepe Gómez a la distancia, tal parece que es el Manny Pacquiao del sureste. Un joven entusiasta, un joven entregado, es un escenario este maravilloso, hermoso, que no le pide nada a los del orbe. Hay que aplaudir la condición físico-atlética de este peleador brasileño, que en el minuto de descanso se ve fresco como una lechuga, y esa resistencia granítica que ha mostrado desde el primer asalto. Efectivamente, vaya manera de colocar la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Se han dado casos en la historia del boxeo profesional que ante tanto castigo a la víscera hepática, a nuestro laboratorio orgánico, se da que a la conclusión de las peleas se efectúa la misión y hay sangre. Y hay sangre, y hoy le han pegado a este que es el paulista, a este que es el paisano del más grande en la historia del fútbol, Edson Arantes do Nascimento Pelé, de una manera extraordinaria. Primero gancho y luego la mano derecha, y lo obliga a retroceder. Estalló a la derecha en la frente de este hombre que está aturdido y que regresa y que baja los guantes. Sensacional, incluso señores y señores, antes de que cayera demostró que estaba lastimado. Ahí aparece el Chepo, ahí aparece Eddie, aquí lo están atendiendo. Es que fue un castigo brutal a lo largo de los 9 episodios, señoras y señores. Un hombre que está ganando en esta que es su 28ª salida, su primera pelea por la vía del cloroformo puro. Fue inhumano la manera como este paulista aguantó toda la cañonería. Fue un derechazo recto a la quijada, lo lastimó, se percató de ello el Canelo y se le fue encima. Primero el jab, luego la derecha al mentón. Se va lastimado y aprovecha con velocidad una gran ráfaga explosiva, dos manos, que hace que se vaya la lona el brasileño y cae completamente desmanejado, nocaut efectivo. Espeluznante el nocaut, ya no pudo resistir el castigo y se le fue encima el Canelo y terminó por noquearlo. Aquí le están ayudando a la respiración con el oxígeno momentáneamente. Estaba fuera de este planeta el brasileño Jefferson Luis. Seguidilla de golpes contundentes y luego termina con un ganchazo a la quijada que lo manda a la lona de manera escalofriante a Jefferson Luis. Inclusive se golpeó en la lona, se golpeó la nuca en un momento de gran dramatismo aquí en la Riviera Maya. Ahí está el poder de puños del Canelo, lo decíamos, y lo demuestra el Canelo. Y la gente le aplaude, sí, también al derrotado. Ya se incorpora, afortunadamente, y en el boxeo no hay enemigos, y por eso lo va a felicitar, y ya más tranquilo el Canelo Álvarez, sabiendo que no pasa a mayores, afortunadamente, este nocaut espeluznante que aquí vemos en la imagen de la repetición. En el boxeo no hay enemigos, hay rivales. Aprovechó muy bien ese derechazo que lo puso en malas condiciones, se le va encima. Y una vez más la derecha, el upper, remates en forma curva. Con la mano derecha viene el Canelo Álvarez aprovechando este momento para enviar a la lona al brasileño, que se va a ir desmadejado. Y yo creo que interviene tarde el referee. Después del penúltimo derechazo, ya iba prácticamente cayendo y sin embargo el referee no interviene. Le hubiera ahorrado el último golpe del Canelo, que fue realmente letal. Estaba indefenso, inerme ya ante el castigo del campeón mexicano, con todo el vuelo del brazo demostrando el gran poder de puños el Canelo. Este fue el último golpe que pudo haberlo intervenido antes el referee para detener la pelea, cuando ya estaba francamente dominado y noqueado de pie el retador brasileño. Una gran victoria del Canelo Álvarez, que retiene el título de Norteamérica.
Bien, amables amigos, aquí tienen ustedes una pelea en donde se multiplicó la potencia. Una confrontación en donde el Canelo dio una demostración de algo que no le habíamos visto en las 27 salidas anteriores. Fue una demostración temeraria, se dejó llegar al oponente y lo esquivaba con unos movimientos de cintura muy especiales, girando el tronco, girando la cabeza. Y aquí tienen ustedes, amables amigos, a través de Televisa Deportes, la tradición, la nueva figura del boxeo de nuestro país. 8 campeones del mundo, un hombre que está colocado en los organismos más importantes, como el de la asociación en la posición número 7, del consejo en el 5 y de la organización en 3. Regresamos por Televisa Deportes.